empezar la clase. Como una evaluación de una clase. Exacto. Como, lo como que... el homenaje, el respeto. Ah, como lo en Karate Kid. No sí, sé por ahí. Como uno siempre se sienta así Kid, y lleva una secuencia, un proceso que es agacharse y es como el saludo hacia los nuestros pasados maestros, como es el maestro Funakoshi, creador del karate, o también al maestro que nos da la clase, que es quien tiene mayor rango. Interesante. Pero ¿y? Normalmente ya no pues se sienta así. Sí. Ok. Exacto. Listo, perfecto, Daniel. Ya, ahora sí. Bueno, vamos a empezar esta entrevista de lugares y personajes. De verdad, qué gusto que nos haya recibido esta invitación, Daniel. Pero para comenzar, ¿quién es Daniel Gómez? Tenemos quién es Daniel Gómez, nuestro invitado del día de hoy. Listo, pues, tengo 21 años, los cumplí hace poquito. En el karate llevo desde aproximadamente 2016, 2017, 5 o 6 años entrenando. Empecé en este mismo hoyo a entrenar, fue mi primer lugar de entrenamiento. Por ahí, tipo 7 años entrené, pero como 2 meses. Casualmente, esa vez que entrené fue en el instituto hace mucho tiempo, fue también con el mismo maestro que me encontré acá. Mi maestro se llama el sensei José Antonio Acosta, es séptimo dan, los más altos de Colombia. Sí, son los rangos más altos. Sí. Bueno, yo tengo 21 años, estudié en la Universidad Militar Nueva Granada, estudio la carrera de Administración de Empresas, estoy en quinto semestre. Entreno lo que son martes, jueves, sábados principalmente y los miércoles y viernes. Estoy acá en Bogotá algunas semanas con el maestro Sensei Frey, que es el hijo del Sensei José Antonio Acosta. Sí, la excelente. ¿Qué más? Bueno, a lo largo de mi camino, digamos que principio de karate era derrota sobre derrota, primera ronda. ¿Pero qué lo motivó usted a meterse con el karate? No, eso fue, es gracioso. O digamos que todos dirán, bueno, no sé, me quise aprender tal vez como una forma de defensa o lo que nos han enseñado, no sé, por favor me corrija, Daniel. Si, como uno a veces mira en las películas, pues yo personalmente desde Karate Kid puntualmente he visto que el karate es una forma de también de encontrar esa paz de interior, de reconocerse con uno mismo. Por favor, me corrige lo que uno mira, no sé. No, sí. ¿Qué fue? No, pues, ¿qué le hizo que Daniel se metiera con el karate? No, yo usualmente me gusta mucho que son todo lo de combates, pero me gusta mucho las series, los animes. Entonces yo era desde chiquitico, fanático de Dragon Ball Z. Sí. Yo, qué chévere ser como Goku, ¿no? Pelear y todo. Es el sueño de un niño. Sí. Y luego entonces ya, yo estaba estudié en San Mateo, Gimnasio San Mateo, de Zipaquirá. Ahí salí y como en el año décimo, yo veía mucho, en esos tiempos que uno está como que 15 años, 16 años, que no tiene nada que hacer en la casa, que el colegio no está pesado, me ponía a ver animes, y dije, uff, tan chévere el estilo japonés, porque pues todo eso se ve en Japón, ¿no? Entonces un día por curiosidad me puse a ver películas, fui más a fondo de ya como las artes marciales, vi todo lo que era Bruce Lee, vi todo lo que ya era... Karate Kid, pero el Karate Kid original, que es de los 90. Es decir, el de donde sale el señor Miyagi, Daniel LaRusso, sí, porque ahí sí está la esencia los Cobra del Kai, no como lo que ahorita, bueno, aunque la serie Cobra Kai también digamos que recupera desde un estilo más moderno y contemporáneo de lo que anteriormente uno puede ver desde el karate, no sé, por favor. Sí, entonces digamos, me gustó mucho eso, entonces me puse a indagar, no sé, poner así, es que averiguar, uno más que es pequeño es curioso, ¿no? Sí. Entonces un día yo dije, oiga, tan chévere practicar un estilo marcial. Entonces me puse a mirar los estilos, estaba el karate, el taekwondo, el judo, el jiu-jitsu, así, variedades. Y un día yo salí con un amigo y me dijo, yo le dije, me gustaría entrenar algo, saber pelear, siento que es chévere. O sea, además que yo antes de chiquito como que siempre tuve fuerza y era mamón, pero era juicio aplicado. Sí, hay que canalizar la energía. Entonces me dijo, yo conozco un lugar donde se entrena karate. Y el maestro de ese dojo es de los más altos de Colombia, tiene muy buena reputación. Sí. Mi sensei es el presidente de la Liga Cundinamarca, entonces es muy alto. Yo, bueno, pues probemos, con la curiosidad. Vine, entrené la primera clase. Recuerdo que en la primera clase, acá entraban de una full físico, flexiones, trote, y yo, pucha, me da acá en el corazón. Es decir, uno piensa que tal vez solo como que llega... No. No, acá uno, el nivel de exigencia, resistencia, de velocidad es... Uno cree que el pelear no cansa. Como en las películas. Que exacto, sí. Pero realmente hay veces 2 minutos de combate donde uno queda exhausto. Porque todo el cuerpo se utiliza, o sea, es utilizando... Bueno, ya más adelante. ¿No? Listo, más adelante. Y listo, acá empecé y ya mi primera semana me llamó la atención. Habían gente muy alta, gente que admiro mucho en el karate, que es como mis amigos, que son más rango, más nivel. Entonces uno se motiva a querer
tener un nivel como ellos. Entonces, no, fue prácticamente así inició. Me gustó. Agradé bien en el lugar. Digamos que lo que yo algo he tenido siempre es como la constancia, sí. Y el tener la perseverancia. Entonces, di con eso. Me gustó el karate. En tiempo que lo fui entrenando me di cuenta que no es pelear. Es el arte de pelear para no pelear. Entonces, realmente le cogí mucho aprecio al karate porque no es esa gente explosiva que uno ve así como en calles. No, es realmente es como tener la esencia. Entonces, la esencia del karate es respeto y cortesía hacia los demás, coraje y libre de violencia, respeto y cortesía. Entonces, el valor que se enseña en el karate es más de tener valores. Creo que lo que va en el karate primero son los valores, el respeto, la defensa de la verdad y el crecimiento personal. Y ya, pues ya entre eso se devuelve lo que ya es el karate, las técnicas de defensa personal, la competencia, así. Y así me fui. Ya luego empecé a competir, perdí la primera ronda, obviamente. Pero antes de esto, Daniel, usted nos comenta que le hicieron ver todo el tema físico, resistente, cardio, respiratorio, de todo, sí. Tal vez usted en ese momento decía, ¿será que sí estoy haciendo lo que debo hacer? Porque uno dice, listo, yo entreno la parte física, pero no sé si el golpe también marca o... Sí, digamos o que... ¿O qué reflexionaba desde entonces, Daniel, para tener esa constancia, que es lo que puntualmente uno resalta del karate? El karate es algo de constancia, no es algo ni por vanidad, ni por popularidad, ni porque yo aprenda a pelear, sino es más que todo por disciplina y un estilo de vida que también uno lo tranquiliza. Exacto, sí. No, pues yo probé muchos deportes. Yo jugué fútbol, baloncesto, quise hacer ciclismo, ciclomontañismo, hasta el béisbol, me llamó la atención. No, yo probé muchos deportes, pero digamos que a mis amigos de barrio les gustaba mucho guantes, ponerse guantes y pegar así. Casualmente a mí me gustaba y a mí los golpes, yo en ese tiempo era muy, muy, muy gordito. Entonces, no me dolían tanto, sí. Entonces, como que siempre me gustó como también el mundo de las peleas. Entonces, yo desde chiquito mi hermano tuvo un Xbox. Entonces, yo en el Xbox dele a las peleas callejeras, a Street Fight, a la UFC, todos los juegos así de pelea. Cuando entra acá, digamos que uno entra y no así que apenas entra, ya entra recibiendo golpes. No, todo es un proceso. Sí. Entonces, digamos que mientras que uno es cinturón blanco, uno practica el combate, pero no un combate ya más allá. Es como de marcar. Sí, y la persona con la que uno está peleando, que es un rango mayor, lo que enseña es más como a cómo entrar, cómo moverse, en la sobra y uno tiene como que entrar, pero entonces uno maneja eso. Ya no hacen subiendo de rango, de cinturón, y ya uno le dan dando más el permiso de entrar, pero con el puño controlado. Entonces, digamos que dentro también de la competencia, los ataques se deben tener un control. No es a noquear y ganar, no. Si uno ya pega muy, muy duro en un combate de competencia, es falta. Porque no se pierde la esencia del deporte. Sí, como lo que uno mira en los Juegos Olímpicos, sí, por ahí también. Entonces, acá uno tiene siempre el control. Obviamente, también hay que acostumbrarse a los golpes. Pero digamos que uno siempre tiene el control, ya cuando uno quiere practicar la resistencia de golpes, para eso están las pecheras, los chalecos, que uno con el tiempo pues los va asimilando. Interesante, ¿verdad? Listo. Entonces Daniel empezó con todo este trabajo. ¿Qué le decía a su familia? Porque algunos dirán, no, usted quiso fue porque entonces se la montaron en el colegio, se la montaron en el barrio, o porque entonces lo quiso hacer Daniel. No, a mí me gustó. Eso sí, es la primera clase a mí, yo sentí que entré. Y mi familia, a mi papá le gustaba. Mi papá también es uno de los que le gustaba mucho todas esas películas, Bruce Lee, todos los estilos orientales, todo japonés, el boxeo. Mi papá es amante de los estilos, de las artes, bueno, los deportes de combate. De artes marciales, deportes de combate, artes combinadas, bueno, como ahora todo se liga. Mi mamá le gustaba porque sabía que el karate es una forma de esencia de disciplina. Disciplina, control y tener una mentalidad algo clara. De la realista, saber qué está bien, qué está mal, ¿sí? Entonces siempre tuve como el apoyo de ellos, les gustó. Mi mamá le da nervios que combata, pero me apoya, ¿sí? Entonces siempre tuve el apoyo de ambos. Mi papá duró como 3-4 años viéndome todos los torneos. Entonces fue algo muy agradable porque siempre tuve la compañía de él. Entonces como que siempre creyó en mí. Y pues es bonito porque no es el deporte que uno le gusta y que los papás están ahí apoyando. Entonces nunca tuve uno de ellos, la verdad.
Daniel, yo siempre me he preguntado, ya que estamos acá, pues obviamente en el dojo, uno, ¿por qué uno tiene que quitarse los zapatos en el dojo? Vale, el dojo, esto se llama un dojo. Todo esto, un dojo, sí, un dojo. El dojo es algo sagrado, uh-huh. ¿Sí? En Japón, hace mucho tiempo se originó la tradición de que el dojo es un lugar sagrado donde se lleva a cabo las artes marciales, uh-huh. Y en este caso el karate. Okay. Entonces, como todo lugar de respeto y cortesía, el dojo se debe mantener limpio, estable, pues uno sabe que en los zapatos, tenis, uno pisa y todo. Uh-huh. Entonces, un lugar de entrenar en karate es un dojo, siempre debe estar limpio para no poder entrenar bien. Y es eso, es más como la limpieza, ¿sí? La limpieza y el respeto. Es más principalmente. Puntualmente. Bueno, ya que seguimos acá hablando con Daniel y todo este tipo de cosas, yo tengo otras inquietudes también. La forma de meditar, a mí siempre me ha llamado la atención y yo creo que a muchas personas. ¿Cómo se medita en el karate? Tal vez, no sé, vuelvo y reitero, no lo hago en el sentido comparativo. Sé que hay muchos estilos, hay muchas cosas que uno desde un aprendizaje, como el karate, pues uno tiene que conocer más a profundidad, más no lo que uno mira desde la industria audiovisual o el entretenimiento. Pero, ¿ustedes cómo meditan en el karate? Siempre me he preguntado, porque okay. Tengo entendido que, pues, vuelvo y reitero, mire, uno se puede venir acá con la escena de Karate Kid y uno mira, pues, obviamente al señor Miyagi, a Daniel LaRusso, bueno, los personajes, que, pues, ellos están cerca, obviamente, uno, de la naturaleza, del ambiente puro, de los árboles y, por supuesto, pues, la energía consigo mismo. No sé si sea así y que una cosa es hacer así, otra cosa es estar quieto. Bueno, hay muchas inquietudes que la gente tiene y confunde con la disciplina claro. Deportiva. Digamos, en el deporte, karate, eso pues está separado, pero es junto, ¿no? Uh-huh. Está la modalidad de estilo de vida sí. Y la modalidad de competencia. Obviamente uno, así las divide, siempre tiene que tener las dos. Okay. Dentro del dojo, uno es el estilo de vida y lleva a cabo su desarrollo, la competencia. Digamos que de la parte de la meditación, siempre al finalizar la clase hay algo que se llama... un momento donde se vuelva la calma. Entonces, son por aquí 30 segunditos donde uno, todos quedan en silencio, cerramos los ojos y es el momento donde viene la calma. Entonces, uno trata, ahí empieza la primera meditación. ¿Sí? ¿Sí? En la primera clase, esa meditación uno entra. Luego, uno con el tiempo aprende que la meditación, el karate tiene dos formas: tiene la parte de kumite, que kumite. Es el combate, okay. Y la parte del kata. El kata es una serie de figuras que se lleva a cabo, donde es como un combate imaginario. Entonces uno se desplaza haciendo sus movimientos y demás. Uh-huh. Y en cada movimiento uno detiene la concentración. Entonces en esa concentración se dice que uno encuentra la meditación. Digamos que también hay momentos donde uno tiene que realmente descansar la mente. Uno debe sentarse y la respiración, la inhalación, exhalación y descansar la mente, que es como la parte de la meditación que se lleva en el karate. Pero principalmente lo que se llama en todo el karate es meditación. Es una meditación en movimiento, podemos decir. Ok, es, ay, ahora sí. Entonces, digamos, estamos así y tus movimientos. En cada movimiento se llama concentración, pero concentración que la debemos meter como con meditación para tener claro el movimiento. Entonces uno, cuando se mete, como que encuentra la llenez del cuerpo. Son variables que uno encuentra, pero como tal es una meditación en movimiento y meditación también y estando quieto. Pero siempre al finalizar la clase se hace el momento de calma, que son todos callados, todos con ojos cerrados, y que uno es como pensar realmente en lo que es, en qué quiere ser. Concentrarse de manera real. Exacto, pero listo. Sí. Bueno, a lo último vamos a hacer el ejercicio, ¿listo? Listo. Bueno, ya empezó todo este gusto, empezó toda esa trascendencia. Su sensei le dice, Daniel, empecemos las competencias. ¿Cómo viene esa preparación, Daniel? Bueno, pues acá se entran las competencias como tal, todo en grupo. Uh-huh. Sí, o sea, el karate es un deporte individual, pero se entrena en grupo para crecer. Entonces, es algo bonito. Pues acá se maneja, el hijo del sensei Antonio Acosta tiene un metodólogo, el hijo es metodólogo, uh-huh. con deportes de contacto. Entonces, él maneja mucho la parte del desarrollo de la optomotricidad, de la explosión, de la velocidad, de la resistencia. Con él desarrollamos lo que es prácticamente lo que se necesita en un combate. Entonces, él mira cada alumno y dice, bueno, a él le falta explosión, vamos a través de estas 2 semanas con explosión.
se traba la explosión, nos ponemos un caucho acá en la cintura y hacer movimientos. Y con el caucho, bueno, ahí se manejan trabajos que se manejan de explosión, a veces se hacen trabajos de combate, donde solo se dice, bueno, solo se entra con puños, nada de patadas, solo puños. Hay trabajos donde solo se dice, se defiende y el otro ataca con patadas. Hacemos trabajos intercalados, hacemos trabajos individuales y al final los unimos. Uh-huh. También que algo muy importante es que se maneja mucho calmamente. Entonces, mi maestro dice, bueno, vamos a empezar y esa semana solo puños, pero pensando, no vamos a entrar atacando a lo loco, vamos a entrar buscando el momento. Entonces uno se pone ahí a entrenar, a moverse, a ver los puntos abiertos de la persona y pum, uno ataca, ¿sí? Entonces así es como lo van trabajando, o sea, los maestros saben que le falta uno, siempre. Oiga, pero de lo que nos habla Daniel, uno dice, venga, entonces ¿cómo entrenan? Es que eso quiere decir que sí es un proceso bastante complejo y amplio. Porque no es de lo que tal vez uno mira o lo que uno piensa. Sí, pues digamos que uno entrena primero que todo, siempre se entrena el quijón. El quijón es la técnica, ¿sí? Son cuatro movimientos. Y varios términos también, sí. Hay muchos términos. Uno siempre debe mantener la técnica, que la técnica proviene un buen combate, comité. La técnica se adquiere en la repetición del quijón. El quijón son cuatro técnicas, son las defensas, son defensas. De ahí se lanza todo un combate. O sea, es como si fuera fácil, ¿no? Son cuatro técnicas, de las cuatro técnicas sale todo el combate. Pero mezclar las cuatro técnicas no es algo que... Exacto. Que entonces, acá se maneja mucho la técnica. Repetición de técnica, repetición de técnica. Cuando uno va teniendo la técnica, ya empezamos a implementar la velocidad en la técnica. Ya empezamos, luego cuando se tiene, implementamos velocidad, explosión y técnica. Y ya luego implementamos el movimiento y ver, manejar la mente y ver el momento indicado en entrar con la técnica. Entonces, se repite esa técnica con las otras técnicas, si me hago entender. Se repite los movimientos. Oiga, siempre tiene su proceso. Eso no es tal vez... No, el karate es difícil. Y la verdad, sí, mucha gente lo ha dicho, el karate es un arte difícil porque se utiliza mucho mente. O sea, el karate es... Mi maestro siempre ha dicho que es 80% mente... No, 90%, 20, 10% cuerpo. Pero interesante, es un proceso interesante, pienso yo. No sé por qué, digamos que tal vez se rompe como con el estereotipo que uno a veces tiene como con los deportes. Todos los deportes obviamente requieren de su trabajo, de su análisis, pero ya trabajar el tema de artes marciales y todo este tipo de cosas ya es otro panorama de lo que la gente tal vez no conoce. Sí, ya se maneja más... No solo lo físico, la fuerza, la velocidad, ya entran lo que es la calma, la mente, la visión, el observar mucho a las personas. Hay muchos focos realmente, porque hay mucho, ¿no? Y en esa escuela hay alumnos que tienen mucho potencial. Hay un chico que se llama Eric Martínez, Dios mío, es de esta escuela. Y si digo en 3 años se va a escuchar en Colombia porque es muy, muy bueno, sí. Y ahí es donde llegamos. Llama a Daniel ahora a hacer Selección Colombia. Eso fue curioso. ¿Por qué? Fue nacional, yo no me sentía... ¿Pero fue hace poco o fue hace cuánto? Fue este año. Es decir, Daniel dio su salto ya en el karate profesional. Este año, sí, por decirlo así. Digamos, yo el año pasado competí nacionales, competí... Hace 2 años empecé obteniendo podios ya en los departamentales. El año pasado, ustedes comienzan los departamentales. Sí, municipales. Municipales hecho. También. De hecho, mi primer acto fue en un intercolegiado. Sí. Pero no, creo que la mayoría inician en los intercolegiados del departamento. Creo que es donde inician todo el tema del reconocimiento de los deportistas. Y el karate es uno de los que ha tenido, tengo entendido, en estos días más relevancia. Últimamente sí, ¿no? Se ha subido todo lo que son artes marciales en todo sentido. Bueno, No, fue un nacional. El nacional siempre define la gente. El primer y segundo puesto siempre clasifican a torneos internacionales. Por ende, uno entra a la federación, ¿sí? En ese torneo tuve un desempeño, se obtuvo plata y alcancé a posicionarme en el segundo puesto en el ranking nacional. Ya venía lo que era el torneo, el primer campeonato, que era un campeonato centroamericano.
obtenía ranking. Entonces la selección me dijo, bueno, usted tiene ranking, se le va a dar la oportunidad de entrar a la selección Colombia, pero pues ya lo que son viáticos, pagos, eso como por, es, ya es por su cuenta. Entonces uno dice, bueno, como todo, empieza. Como todo. Listo, empezamos. En el centroamericano se tuvo un desempeño, eran varios, había de todo, o sea, todo lo que es Centroamérica, México, Haití, todo lo que es Centroamérica. Y bueno, aquí obtuvimos un quinto puesto, sí, en el centroamericano. Los torneos internacionales dan ranking hasta el quinto puesto. ¿El tema del ranking es como el reconocimiento ya para usted o sí, para la no, selección? Sí, el ranking o son para... unos puntos que uno suma en cada torneo importante. ¿Sí? ¿Individual y grupal también, me imagino? Sí, pero más que todo individual. Okay. Eso es más como para la persona, ¿sí? Entonces, con el plata que tuve, tenía puntos y con el quinto puesto sumaron más puntos. Uh-huh. Y me dio pie para el siguiente torneo. Entonces ya la selección dijo, bueno, ya clasificó al siguiente, no se quedó en uno. Claro. Pues haga parte de la Federación Colombiana de Karate, la Selección Colombia. Y ahí fue donde usted se fue para Ecuador. Por lo que queda por este año. Uh-huh. Y vaya a Ecuador a competir. Entonces yo, claro, bien, a entrenar. Y a entrenar duro. ¿Pero qué le decía al sensei? ¿Más entrenamiento? Ah, bueno, si usted decía que él era el presidente de la Federación de... No, él es el presidente de la Liga. Ah, de la Liga, sí. Ok, listo. No, él me metió más, obviamente me, hecho, me exigió entrenar, más, ahora sí a entrenar, más. Exigió. Se llegó el suramericano, ¿sí? Que fue en Ecuador, Guayaquil. Fui, unos días usted llegó, ¿sí? Fui allá, se tuvo un desempeño porque pasé dos rondas, perdí contra el campeón, el que al final ganó, un brasileño que tiene mucho nivel, y al final perdí, peleando el bronce, lo perdí fue por un puntico. Oye, ¿cómo son la calificación de los puntos? ¿Es en los golpes? ¿Sí es dependiendo del golpe? Sí, digamos, un puño vale un punto. Entonces, lo que es todo lo que del todo... Sí, esta parte, sí. Sí, el cinturón para arriba y la cabeza, un puño vale un punto. ¿Tan? Sí, los puños son frontales, siempre. Es frontales. Decir, frontales. Sí, entonces nunca ni así, ni así, ni gancho. No es, pues sí están en el karate, pero en la competencia no se utilizan. Me imagino entonces el ojo de los árbitros debe ser bastante... Sí, porque es, pum, explota un puño, eso no se ve en realidad a veces. Un punto, listo. La patada del cinturón hasta acá vale dos puntos. Sean acá en el pecho, costados, espalda, dos puntos. Y la patada en la cabeza vale tres puntos. Y un derribo, y que si en el derribo la persona cae boca arriba, o sea, si la espalda toca el tatami. ¿Tatami se llama esto? Sí. Tatami, ok. Entonces, pum, lo derribó, lo barrió, y la persona cayó, y la persona apenas cae... le pega un puño, o sea, la velocidad son tres puntos, aunque es lo más difícil que se ve, los barridos. ¿Cómo así? ¿Pegar y si pasa esto? Digamos, pum, o sea, lo barrió y la persona cayó, sí. Y lo marcó, ¿sí? Ah, me lo he dicho, está en el piso y pum, marca. Exacto. Tres puntos. Dan tres segundos para marcar. Sí, tres es segundos que así para es la única forma para entenderlo. O sea, son tres segundos para marcar el punto, o dos segundos. ¿Tres segundos? O sea, apenas, apenas toca el piso, uno, pum, ya, ya. Es para que sea válido. Oiga, interesante, si no, eso, no sabía eso. Entonces, pero así, no hay puntos, ¿se separan? Si pasan los tres segundos, sí. Se levanta y pero no es válido. Rapidez. Sí se toca tener la velocidad. Y bueno, el sumericano se tuvo buen punto. Digamos que yo realmente... Uno siempre busca el pollo, que es lo importante, ¿no? Pero digamos que... Para mí este año fue en los primeros internacionales. Yo pensé que iba a ser uno, pero pudimos clasificar a otro. También nos dio puntaje. Y alcanzamos a mantener el ranking ya internacional de América. Uh-huh. Y nos dio pie para clasificar al Panamericano, que es en agosto. Y ya si se mantiene un también entre los primeros 5 o 6 posiciones, como es ranking internacional, da pie para el Mundial de Turquía. Digamos que para mí... Y ese es su sueño ahorita en este momento. Aunque en lo personal, como este año fue mis primeros internacionales, y siento que pues han salido bien, la verdad. Porque para ser la primera vez, entre eso dan muchos de competidores. Duros, o sea, porque es un centroamericano, cuenta, toda federación cuenta con más de 12, 13 países. Un sudamericano, centroamericano, panamericano. Y aparte que cada país siempre lleva dos personas de la misma categoría. Entonces, si son 10 países, son 20 competidores, ¿sí? Entonces, uno busca pelearse entre los primeros 5. O sea, los primeros 5 es como lo importante. Y menos mal me he mantenido entre los primeros 5. Uy, pero digamos que... eso quiere decir que ya su nivel y el fogueo ya es bastante exigente de lo que ya... Uno se exige y a veces también es mucho la mente. Pero entonces, bueno, obtuvimos ese puesto, se clasificó el Panamericano, contento. Pero digamos que en lo personal,
como son mis primeros internacionales, lo que yo busco es más como el aprendizaje. Porque uno es realista y uno dice, bueno, tal vez en mi primero no sé, pero sí se puede ver las falencias que uno puede tener. O sea, realmente lo personal para mí es, este año internacional es el fogueo, aunque pues ha tenido un buen título y se ha traído representado bien lo que es Ipaquirá y Colombia a nivel internacional. Lo importante es pues seguir. En el mundial también se busca tener un alto, porque allá uno se ranquea a nivel mundial. Pero así mismo mundial, ¿cuántos competidores, no? El país que usted vio, usted hubiese dicho, uy, Dios mío, ¿qué nivel es de este país? Venezuela. Uno no cree, pues digamos, uno no cree es por la problemática social que hay en Venezuela, sí, ¿no? Social y política que uno mira. Pero el nivel de deporte en cualquier aspecto en Venezuela es muy alto. No sé, los venezolanos tienen un nivel impresionante. En el centroamericano, el mejor país fue Venezuela. ¿Alcanzó a pelear con un venezolano? Sí, perdí con un venezolano hasta precisamente. ¿Y estuvo reñido? Como 3-0, recuerdo. Pero, no, muy buenos, muy buenos. Fueron los mejores en ese torneo, tuvieron más medallas. Colombia es segunda. Colombia es buena en karate también. Podemos decir que es Brasil, Venezuela y Colombia. Bueno, aunque Chile también es muy bueno. Es que en todo lugar hay... Sí, en todo lugar, como todo. Hay un nivel impresionante, sí, pero digamos que en tres niveles uno se logra mantener, y lo importante, porque para ser los primeros, uno mantenerse es vínculo que no puede seguir dando más. En el suramericano, impresionaron los brasileños, un nivel que no se da la... Sí, en realidad es posible esa velocidad. Son y muy rápidos. Y yo creo que también las mujeres han tenido una destacada. Sí, las mujeres han tenido mucho desempeño. Las mujeres. Sí. Ahí, de hecho, hay las mujeres de Colombia, de categoría mayores. Hay como 4 mujeres que han sido campeonas centroamericanas y sudamericanas consecutivas como por 3 años. Entonces se mantiene un buen nivel. También hay de los mayores. También han tenido buen resaltado bien, sí. Y bueno, se clasificó al Panamericano, que es en agosto. Sí. ¿Eso quiere decir que este mes de agosto Daniel se irá juicioso para el Panamericano? Sí, que es en México. ¿En México? Sí, la idea es también darlo todo, ¿no? Uno siempre, o sea, la mentalidad es dar la última gota de sudor. Aunque no se den las cosas, si no se dan, es aprendizaje. Y como realmente la medalla va y viene, pero el aprendizaje es lo más importante. Que eso es lo que también hace el canal. Y es lo que forma, sí. Forma el canal. El perder es lo que nos hace ganar al fin y al cabo. Proyecciones para Daniel Gómez, como, bueno, karateca profesional ahora, porque ya ahora usted se está enfrentando en la realidad, que es seguir siendo deportista profesional. Sí. Y por supuesto, agradeciendo a este dojo, a su sensei, que nos haya permitido venir a este espacio, de verdad, pues, compartir una experiencia muy diferente desde el tema del karate. Entonces, sus redes sociales, Daniel, para que lo conozcan, claro, para que sepan de este trabajo, que conozcan también del dojo. Y también, si alguien quiere venir acá a este hoyo, se acerquen y sí, acá y sean como Daniel. El maestro enseña, siempre a la clase, primer clase cinturón para que conozcan. Cinturón verde, ¿sí? Sí, cinturón verde. No tengo afán en avanzar, siento que todo va a su tiempo. Sí, ya podría ser más rango, pero no, todo va a su tiempo. Es chévere disfrutar el proceso de cada cinturón, o a mí me gusta. Mis redes, no las utilizo tanto, pero pues en Instagram estoy Daniel... No, Daniel Rayal Piso Gómez, Rayal Piso FF. FF. El FF, no sé por qué, creo que no había más nombre disponible, pues FF y quedó. Sí, quedó. No, y quedó bonito. El Facebook creo que es Daniel Gómez. Uh-huh. ¿Y el dojo? ¿Para que la gente y el dojo se llama Dojo Yamato Akai, ubicado en Zipaquirá. Cerca del Parque Villaveses, al lado del Distrito Militar número 47, está el dojo acá. Y al frente está prácticamente la puerta de la entrada para entrar a la mina de sal. Sí, es lo importante. ¿Proyecciones para Daniel? Bueno, pues tengo entendido que clasifica también en los Juegos Bolivarianos. Ah, uy, joder, madre. Tiene una agenda entonces preparada. Sí, pues el otro mes creo que es el Nacional. Uh-huh. El siguiente mes los Juegos Bolivarianos, que es un nuevo ciclo. El siguiente mes creo que el Panamericano. Bueno. Y el siguiente mes el Mundial. Y creo que ya terminamos ya en octubre. Ah, en noviembre creo que es el último Nacional. Y ya diciembre ya descansar un poquito. Pero es... mis metas actuales es... tener un buen ranking en los torneos que quedan y posicionarme en ranking mundial y mantenerme el aprendizaje para el otro año realmente explotar
Y esto es lo más importante, que desde el deporte del karate estamos agradecidos con Daniel Gómez que nos haya invitado a este dojo. Por supuesto, agradecimiento a su sensei, que de verdad también nos permite este espacio. Al programa Zipaquirá Tierra de Campeones también, de que han hecho lo posible para que estos talentos deportivos se reconozcan. Antes de despedirnos, Daniel, nos tenemos que despedir así, ¿cierto? Sí, es que nos paramos. Sí, nos paramos. Okay. Entonces, como... Pero antes un agradecimiento. Ah, no, realmente tranquilo, el agradecimiento es para usted también. De que la gente reconozca estos procesos alternativos, que sepan de que pues no son solo los deportes convencionales, sino estos deportes que también tienen trayectoria, tienen tradición, han marcado una faceta cultural, un estilo de vida también muy importante. Así que, Daniel, ¿es así? Aquí. Así. Así. Y antes de eso, pues, ¿cómo? Decimos un os al final. ¿Un os? Sí, que es como... ¿Os? Sí, que es como el respeto. Como, bueno, entonces, ¿listo? Antes de despedirnos, Daniel, muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron en este capítulo, Lugares y Personajes. Antes de despedirnos, nos vamos a despedir, ¿cómo es? Por favor, Luis. Aquí, y decimos os. Listo, os. A todas las personas que nos vieron en este capítulo de Lugares y Personajes, y nos vamos a despedir también meditando. Entonces, ok. ¿Cómo meditamos? Entonces, nos sentamos acá. Acá, ok. Primero rodilla izquierda, derecha. Bajamos acá. No tocamos los talones, mantenemos. Ah, ¿sin tocar los talones? Sí, es lo esencial. Así es. Y estas manos, pues, se ponen, las tenemos acá. Digamos que son 10 segunditos con todas cerradas. De hecho, uno no hace así. No hace así, ¿no? Sí, exacto. Espalda derecha. Sí, espalda derecha, y 10 segundos que uno piensa lo que realmente, sus propósitos de vida, lo que quiere ser. Listo. 10 segundos. Se me termina y una mano acá, uh-huh. La izquierda y la derecha como formando un triángulo. Sí. Se agacha un poquito. Ahí. Sí. Levantamos. Que es como el saludo de despedida, uh-huh, a la tradición del karate y a los antepasados. Habrán muchas cosas que después estaremos compartiendo con Daniel. Muchísimas gracias. No, ahora sí vamos a meditar. En 3, 2, 1.